El delegado del registrador para la circunscripción electoral del Cesar, José del Carmen Ortiz, confirmó que en el departamento fueron revocadas cerca de 17.000 inscripciones de cédula por el Consejo Nacional Electoral, mediante resoluciones que ya fueron debidamente notificadas y publicadas en la registraduría de cada municipio. Según confirmó el funcionario, la mayoría de estas resoluciones tienen que ver con una transhumancia histórica, es decir, que pertenecen a procesos electorales anteriores. El delegado explicó, el Consejo Nacional Electoral primero sacó una resolución de una transhumancia histórica. Esto quiere decir que tomaron unas decisiones con respecto a las inscripciones de las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, sucedidas en marzo y mayo de 2022. Desde allí se proyectaron unas resoluciones las cuales ya fueron notificadas en los 25 municipios del departamento del Cesar. Sin embargo, dentro de este número de inscripciones de cédulas revocadas también se encuentran algunas relacionadas con el proceso de elecciones de autoridades territoriales, cuya fecha cumbre será el próximo 29 de octubre. La registraduría también puso una fecha de corte dentro de este proceso electoral, donde el Consejo Nacional Electoral tenía la posibilidad de notificar estas decisiones con el fin de dejar sin efecto en el nuevo censo electoral esas cédulas que se determinó que cayeron en un delito de transhumancia, aseguró José del Carmen Ortiz.